Sony, que tiene que ver con el sueño de un pibe, el sueño que todos aquellos que nos gusta el fútbol en algún momento soñamos con lograr. Él se llama Bastián y esta es su historia. Acompáñame, miren. ¿Cuál es tu equipo favorito? Boca. ¿Y cuál es tu sueño? En Boca. ¿Jugar en Boca? En la Bombonera. ¿En la Bombonera? Bueno, pero eso tenés que trabajarlo. Sí. Bueno, el primer paso ya lo conseguiste. ¿Cómo? Todo con sacrificio tuyo. ¿Cómo? Vos hiciste una prueba en Boca, pasaste. Hiciste la segunda, la pasaste. Pasaste la segunda prueba, ahora te queda la prueba final. Vas a poder en Ezeiza. ¿Probás en Ezeiza? No, ¿en serio? Sí, me llamaron los de Boca. Tenés que ir al predio de Boca. La semana que viene. La semana que viene viaja a Buenos Aires, todo. Lo conseguiste, hijo. No, en serio. Sí, yo nunca te miento, yo no te miento. La semana que viene te voy a Ezeiza. Qué importantes son los sueños, ¿no? ¿Qué sería la vida si no tuviéramos los sueños para ir avanzando, para poner toda nuestra energía para poder lograrlos? Tenemos la posibilidad de estar en contacto con Bastián, que está en Villa María, Córdoba, junto a su mamá Malvina y a Joaquín, su papá de crianza. Bueno, bienvenidos a los tres. Bienvenido hoy al bostero número uno de la Argentina. Bastián, soy el Chino y con todo el equipo te saludamos. ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Cómo estás vos? Contame un poco cómo está la situación ahora, porque ya fuiste a Ezeiza a hacer la tercera prueba. ¿Cómo sigue la cosa? ¿Estás esperando una respuesta? Contame un poco. Hablemos de ese sueño que tenés. Nada, yo fui a Ezeiza con un amigo más y bueno, hicimos las pruebas todo y ahí me dijeron que tengo que volver en abril y tengo que seguir trabajando. Bueno, pero bien, está todavía, digamos, en pie la posibilidad de jugar. Decías en el video que tu sueño máximo es jugar en la Bombonera. ¿Qué sentiste cuando de repente te dieron la pechera, estabas ahí, fuiste a Ezeiza, donde entrenan los profesionales? Contanos un poco cómo lo viviste. No me lo creí y no lo pude creer. Dicen que una de las cosas más importantes que tienen los futbolistas son los grandes que acompañan, en este caso tenés a mamá Malvina y a Joaquín, que también está ayudándote para que puedas llevar a cabo este sueño que tenés de ser futbolista. Así que me gustaría preguntarle a Malvina qué siente en el corazón viendo que lo tenemos a Bastián con la posibilidad de ir cumpliendo su sueño poco a poco, ¿no? Hola, buenas tardes. ¿Cómo a estás? Todos. Un placer. Es algo inexplicable para nosotros. Es todo muy nuevo, pero él ha venido trabajando para llegar a esto. Él hizo dos pruebas en la provincia de Córdoba, no en nuestra ciudad, pero en la provincia de Córdoba, y fue pasándolas de a poquito, todo paso a paso, porque, bueno, como sabrán, es un camino lento. Sí. Pero bueno, trabajando con constancia, perseverancia y acompañándolo siempre. Contame un poco cómo fue la prueba. ¿Viajaron todos para Buenos Aires para poder acompañarlo a Bastián? No sé, ¿quiénes fueron los que viajaron a Buenos Aires? Sí, nos avisaron una semana antes que él tenía que hacer una prueba en Boca Predio, en Ezeiza. Entonces, yo confirmé, sin saber si íbamos a poder viajar. Y tuvimos una semana para organizarnos, para que Joaquín, bueno, acomode todo en su trabajo. Nuestro vehículo no iba a llegar a Buenos Aires por las condiciones en las que está. Entonces, en el trabajo le prestaron un vehículo para viajar. Viajamos en auto, estamos a 7 horas. Muy bien. ¿Y cómo fue la prueba? Bastien, ¿cómo fue la prueba? ¿Cómo fue la noche previa? Me imagino los nervios. Yo, de repente voy a correr 21 kilómetros y no puedo dormir de los nervios que tengo. Imagínate una prueba en Boca, tu sueño. ¿Cómo fue la noche previa, Bastián? No, dormimos bien.
alquilamos un departamento, creo que era así. Y nada, dormimos ahí, dormimos todo con él. La primer prueba fue, digamos, mal dormido. Claro. Porque durmió en el auto. Contame un poco eso. Fueron muy temprano, claro, de Villa María Córdoba. ¿Cuántos kilómetros estaban de la prueba? Y casi 600 kilómetros. Ok, y dentro del territorio de Córdoba, okay, viajaron 600 kilómetros, que es más o menos la misma distancia que hay de Córdoba capital a Buenos Aires, para poder alimentar ese sueño, claro, entonces, que tiene Bastián. Claro, no estaba bien descansado, gracias a Dios. La gente de Boca Predio te da la oportunidad, digamos, te dan tres pruebas, tres días son, en donde es lógico que el primer día, como hay niños que lo pueden dar todo, como hay niños que pueden dar la mitad de lo que pueden, porque claro, el viaje, que es un viaje muy largo. Entonces, el primer día él salió medio bajoneado, porque sintió que no dio todo de él. Que no había dado su mejor versión, digamos. Estaba muy cansado, claro. Dormía en el asiento de atrás, claro, vieja. ¿Qué querés que te diga? Sí, venía así con el cuello así durmiendo con su amigo, que su compañero también tuvo la oportunidad de cumplir esto también. Y aparte es todo llegar allá y ser hincha de esos colores, claro, y ver todo, es todo muy nuevo para él. Nosotros vivimos en una ciudad muy chiquita. Entonces era mucha emoción y era muy entendible. Esa fue la primera, que no se quedó tan contento. ¿Y la segunda? Y la segunda ya, la noche durmió, eran las 8 de la noche, ya estábamos acostados. Yo creo que les hice cenar a las 7 de la tarde y descansó bien. Y el segundo día le fue bien. Y el tercero también fue pasando así las pruebas, día tras día. Y la devolución final fue el día viernes, que fue el tercer día de prueba. Los scouting me dieron la devolución. Y fue todo muy positivo para Bastián, todo muy bien, encaminado. Y hay que seguir trabajando y seguir perseverando y luchando por ese sueño que tiene. Hola familia, hola Bastián, el Pollo lo saluda acá también. Felicitaciones, porque no hay nada más lindo que ir atrás del sueño. Escúchame, ¿qué te pasó cuando entraste ahí a la Bombonera? Bueno, no a la Bombonera, al predio. ¿Con qué cosas te volvieron loco que dijiste, mirá dónde estoy, acá juegan los jugadores, tenés una foto con el escudo de Boca? Contame un poquito qué te pareció estar ahí donde juegan tus ídolos, porque sos bostero vos. No, nada, me emocioné mucho, me largué llorando de la emoción y no me lo creí porque los jugadores entraron ahí. ¿Y como quién querés ser vos? ¿Como quién querés ser? Como el chango Ceballo. El changuito. Sí, sí. Y tenés el pelo, che. Ya tenés el pelo del changuito. Así que ya estamos bien. Y además sabemos que jugás bien. Mira, sí. Vergüenza, me gusta. Sí, se queda callado. Che, Bastián, Ronnie te saluda. ¿Y por qué el fútbol? ¿Por qué el fútbol? ¿A qué edad te diste cuenta que eso era lo que querías? A los 4 o 5 años. ¿Quién te regaló la primera pelota? Mi mamá. Ah, o sea que sos vos, Malvina, la que le metió en la cabeza al bicho. Una grande. Bastián, ¿y tenés alguna cábala o le rezás a algo o a alguien que vos creas para decir ayúdame con esto? Sí. ¿La querés contar? Siempre rezo y... Nada, rezo mucho y cábala... Me encanta lo que estás diciendo igual. ¿Vos le, sí, vos no, le dirías, sí. Bastián, vos le dirías a otros chicos que tienen el mismo sueño que vos que rezar a vos te sirvió? Sí. Me encanta. Estaba pensando cómo puede evolucionar la cosa, ¿no? Porque cuando vos si te venís en abril, ¿no? Ahora pasa el año, pasa el verano, seguirás jugando en Villa María donde jugás, Boca seguramente va a estar en contacto con vos. Tenés que venir en abril. ¿Qué edad vas a tener en abril? Vamos a empezar a imaginarnos situación. ¿Qué edad vas a tener en abril? ¿Qué edad tenés ahora? 10 años tengo ahora. 10 años. ¿Cuál es el escenario, Malvina, te pregunta vos como mamá, que me imagino que no sé si lo habrá destetado a Bastián todavía, ¿cuál es el escenario si de repente en Boca le dicen queremos que te quedes? ¿Qué hacen? ¿Se vienen a vivir a Buenos Aires? ¿Estuviste pensando en eso? Porque vos mirá que estás poniéndole carbón al sueño de Bastián, pero si se cumple, lindo lío se arma ahí, ¿o no? Sí, la verdad que como mamá, como padres, no es fácil, pero uno
siempre, por lo menos yo, siempre voy pensando futuro antes de actuar, ¿no? Está muy bien. Y uno trata de prepararlos psicológicamente por si el día de mañana tienen que agarrar el bolsito e independizarse, no sé, le enseñen cosas básicas para que sepa defenderse, para que no sienta tanto la ausencia mía, si se le da, si logra ser jugador profesional, para ayudarlo a él. Ronnie, sí, querías preguntar no, algo. No, vos le preguntabas a Malvina cómo lo preparaba Bastián. La pregunta es, ¿cómo te preparás vos, Malvina, para separarte? El destete debe ser fatal. Yo creo que ninguna mamá se prepara. Claro. Sí, es difícil, pero siempre tratando de darle esa tranquilidad a él, de darle fortaleza, de transmitirle fortaleza, sabiduría para sus decisiones, todo en conjunto. Pero yo trato nunca de mostrarme frágil frente a él, que no quiero frenarlo, no quiero que vea, que sienta que yo me quedo mal o le ha pasado de viajar a un club cerca, pero bueno, era viaje en sí. Con 8 o 9 años, viajar solito en una traffic, 2 horas y media de viaje. Y sí, no es fácil. Es un gran sacrificio de los jugadores y también de toda la familia que acompañan. Te queremos mandar, Malvina, a Joaquín, que prácticamente lo pudimos hablar mucho. Joaquín, que también acompaña este sueño. Bastián, te deseamos lo mejor. Te mandamos un abrazo muy grande. Vamos, crack. No dejes de pelear por tu sueño. El sueño puede tener idas y vueltas, pero seguí soñando fuerte, que no tengo ninguna duda que te vamos a ver jugando en primera algún día, con la de Boca o con la que toque. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias.